No, Jane, no tienes nada que hablar. Ya las cosas se están haciendo con la ley. Ya tú sabes. Aquí está, mira, eso no es mentira. Ya este es el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. Hoy es la quinta vez. Y dice, todos los días dice lo mismo. Todos los días dice lo mismo, el diablo, el demonio, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para que vean mis hijos que no es mentira. Un ex compañero sentimental de Mabel de los Reyes, Escobar Muñoz, ultimada a bala mientras se transportaba a bordo de una mototaxi en un sector al sur de Valledupar, sería el principal sospechoso de su asesinato. Consternada se encuentran los familiares de Mabel Escobar Muñoz, asesinada a bala mientras se transportaba a bordo de una mototaxi en un sector ubicado al sur de Valledupar. Sus seres queridos jamás imaginaron que al embarcarse a este medio de transporte, cuando se dirigía a visitar a su madre, sería la última vez que la verían con vida. La víctima murió de manera instantánea luego de recibir un disparo en la cabeza. Mabel, quien recientemente contrajo nupcias, había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación el acoso que recibía de su expareja sentimental, quien se negaba a estar sin ella. En una ocasión lo grabó cuando llegó a su residencia y resistía a irse. Este sujeto es el principal sospechoso del crimen. Las pesquisas de este caso están a cargo de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. ¿Sabes cuántas veces has llegado hoy? Dos veces. Tres veces. ¿Por qué tú crees que no tenemos grabación? ¿Aló? ¿Sí? Aquí, mire, señoras agentes, aquí lo que le dije a usted. Este es el papel, por eso es que quiero una orden de restricción. Ya para lo, de lo que le llevé. A este es la cara del sujeto, ya todo. Ya yo llevé tu dirección y todo, y tú vas a hablar con tu familia. No, Jane, no tienes nada que hablar. Ya las cosas se están haciendo con la ley. Ya tú sabes. Aquí está, mira, eso no es mentira. Ya este es el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. Hoy es la quinta vez. Y dice, todos los días dice lo mismo. Todos los días dice lo mismo, el diablo, el demonio, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para que vean mis hijos que no es mentira. Ya este video, ya con este es el quinto video que hay hoy. Este es el quinto video que hay. Y esto se llama hostigamiento. Y usted, no, pero usted no tiene que venir a buscar acá. Y otra cosa, usted creó un Facebook con mi foto, ¿oyó? Y todo eso está en la fiscalía, por si no lo sabías. Eso es delito. Pero Moisés sería que se... No, él no tiene por qué hacer si no metas a tu hijo. No metas a tu hijo, porque mira, ve, yo no he querido ir a conformar a tu familia. Yo lo borré. No le he querido. Y ya tenemos todas esas evidencias, las tenemos. ¿Por qué pusiste? O sea, ¿y acaso yo soy que la mamá de él? Ah, pero lo puso como creerlo. Sí, yo soy la mamá de él acaso. Sí, lo borró. Entonces respete. ¿Sabes por qué tú andas así? Por todo el daño que tú me quisiste hacer a mí. Por eso es que tienes que pedirle perdón a Dios y para que vivas en paz. Bueno, nada más te digo eso. Entonces, usted aquí, con venir aquí, usted me cree que me va a perjudicar a mí. Yo convierte. Usted no me tiene por qué ver a mí. Hágame el favor. Y yo todo lo que sea. Usted, yo más nunca en su vida, yo no tengo por qué contestarte a ti. Respete. Y esto, que ya, y vas a ver. Vas a ver lo que va a pasar. Bueno, yo no sé. Yo no soy asesina. Ese eres tú. Lo que estás infringiendo la ley. Aquí tú, que o sea. Bueno, yo quiero hacer las cosas lo más legal posible. No tengo nada. Usted no necesito absolutamente nada. A mí Dios me provee todas las cosas y para eso tengo un esposo. Dios me provee. No tengo nada que hablar contigo. Bueno. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.